Buenas, pues bienvenido a la nocturna de tenis de Pedrera. Aquí con ustedes, Jesús. Vamos a intentar hacernos más o menos el partido que va a comenzar la primera semifinal, la que la va a disputar Jesús Miguel y Antonio Patilla frente a Daniel Sánchez y Juanma Blanco. Primer saque Antonio Patillas, que se va a la otra zona de saque. Buen punto de Juanma, comienza fuerte el conjunto de Pedrera frente a estos chicos de Casariche, que fueron los que son ahora mismo son los actuales campeones de la última edición de la nocturna. Se va larga ese revés de Juanma. 15 iguales en el marcador. Primer saque que se va afuera. Bien, Juanma ahí en la red. Juanma y Daniel Sánchez, que se quiere ser fuerte ahí, quieren empezar el partido como deben de empezar contra estos dos muy buenos jugadores de Casariche. Dani se le va y eso qué lástima, porque esas bolas no se le suelen ir. 30 igual en el marcador. Recordad que ha habido varios participantes, muchos participantes en esta edición. Éxito rotundo. Como venimos contando desde hace mucho tiempo de este club, del Club Tenis Pedrera, que año a año se va superando. Bola que se va. 40-30 en el marco 2 para Antonio Patillas y Jesús Miguel. Se queda en la cinta. Grito de guerra de Antonio Patilla, porque sabe que este punto es importante, sobre todo en este tipo de torneo, cuando se suele jugar a un set y con bola de oro. No hay ventaja en iguales. Iguales sí hay, lógicamente, pero no hay ventaja. Cuando llegamos a 40 iguales, hay punto de oro. En este tipo de torneo, en este tipo de juego, tienes que empezar ganando lo antes posible. Ahora tendrá servicio Juanma Blanco, 1-0 a favor del conjunto de Casariche. Se queda en la red, la derecha de Antonio Patilla, 15-0 para Juanma y Daniel. Ahí Juanma se confiaba, pero Jesús Miguel y Antonio tienen muchos recursos, tanto en el fondo de pista como pegado a la red. Son dos jugadores que saben jugar a la perfección. Llevan jugando varios años juntos. Tienen mucho, mucho tenis lo harto. Jesús y Antonio, que han empezado muy bien, siguen manteniendo ese ritmo de intensidad. 15-40 para ellos. Ojo, porque puede romper el saque.
Y como decía antes, en este tipo de torneos donde solo se juega a un set, romper el saque puede ser muy importante a la hora de ganar el encuentro. Bueno, bus de Juanma pegado a la línea. 30-40, Juanma, que es uno de los mejores sacadores del torneo. Ahí la han demostrado. Patilla que la manda a la valla, se la había puesto muy muy placentera. 2-0 para el conjunto de Jesús Miguel y Antonio Patilla. Empieza muy fuerte, muy concentrado. Quieren seguir siendo los campeones. Primer saque de Jesús que se va largo. Y pues Daniel y Juanma sigue muy nervioso, no han encontrado su zona de confort en el juego. Bola que se va larga, bueno, saque de ahora de Jesús. 30-0 para ellos. Bien, ahí Dani en el fondo es muy bueno, es su fuerte, que al fin y al cabo decimos que su fuerte es el fondo, pero después sube la raya y te hace unos buenos movimientos, es que jugador muy completo este Dani. Buen golpe ahí de patilla. Ya adelantándome con opinión personal, más bien uno de los, para mí, el mejor jugador, lo que es en el juego de la red de este torneo. Sacará Jesús Miguel, ¿eh? Y ahí la ha demostrado Patilla. Patilla es un jugador que es que en la red te hace mucho daño. Y lo está haciendo, se está haciendo muy grande. Están intentando conseguir sobre todo que el partido no sea largo, que no haya dudas. Y eso a lo mejor a Juanma y a Daniel les puede perjudicar porque el juego de Patilla y de Jesús suele ser un juego más directo, más poco aguantar, puntos muy ligeros. Punto que te intenta, sobre todo te intenta de que le juegues en la red, y en la red ahí hay muy pocas posibilidades de ganarle un punto. 3-0 en el marcador ahora mismo para Antonio y Jesús. Gran gesto técnico ahora de Daniel Sánchez. 15-0 para ellos. Sacará Daniel. Está esperando que la bola se quede en su sitio. Ay, qué lástima. Lástima, Juanma. Yo creo que no se debería de haber echado a un lado. Que tenía que haberla atacado de primera hora. No la atacó y... Así que... Nada, muy... Se queda en la red. Juanma y Dani intenta animarse. Tiene ahora mismo el partido muy cuesta arriba, pero
estos chicos no tienen acostumbrados a grandes remontadas. Recordad que antes de este partido, sobre antes de este partido, del partido de cuarto, iban jugando contra uno de los a priori favoritos del torneo, iban perdiendo 5-2, consiguieron remontar a 6-6, hasta incluso en el tiebreak también se pusieron 5-2 en contra y consiguieron remontar. Así que no tiene acostumbrado a estas remontadas. Ahí Pati ya ha querido, no ha querido, no quiere que el partido se le ponga como antes, ¿eh? Se le pusieron los chicos de Montoro. 30 iguales. Ahí Miguel se equivoca. Muchas veces el juego directo son esas cosas. No quieren jugar puntos cortos, muchas veces te puedes equivocar. Pero estos chicos se equivocan poco. Ahí Juan más fuerte, consigue el juego. 3-1 en el marcador para el favor de Jesús y Antonio. Se animan estos chicos, los dos pedreños, Juanma y Dani, hablando los dos, intentando carburar la maquinaria. Trae uno el marcador para Antonio y Jesús. Bien, Dani ahí, con ese grito característico. Cuando se pone, cuando está concentrado en el fondo, muy difícil ganarle un punto. Ese gesto técnico de Juanma casi le sale, pero es que saque que había hecho Antonio era muy difícil, muy pegado al cuerpo. Saque de Antonio, que Antonio hay muchos adjetivos para describir a este jugador, tiene tantos recursos a la hora de hacer puntos que no sabe por dónde va a venir. ...30-15 a favor de Jesús y Antonio. Antonio está ahora sacando dos muy buenos saques. Este saque le ha venido muy bien. Se va largo el resto de Dani. Así que nos vamos a un peligroso 4-1 a favor de Antonio y Jesús. Como veis, Antonio y Jesús intenta terminar el partido lo antes posible y no porque no esté malamente físicamente, que no, que está también bien físicamente, los chicos están muy en forma, pero es que quieren mantener la dinámica positiva y si sigue manteniendo esa dinámica positiva va a ser complicado que se le vaya este partido. 4-1 a favor de Antonio y Jesús, sacará Juanma. Juanma no tiene acostumbrado a varios regalitos, varios aces. A ver cómo está hoy en el saque. Ahí el primer saque abierto. Gran saque de Juanma. 15-0. Ahí Patilla se equivocó. Su compañero se la pedía. Se anticipó esa bola antes de tiempo. 30-0. Casi sorprende Patilla. Se la ha ido al lateral. 40-0 en el marcador. Bola para el 4-2 para Juanma y Dani. Y lo consigue. Cuatro primeros saques seguidos para Juanma. Muy difícil. Si este chico está concentrado en el saque, va a ser muy complicado romperle el saque.
haya demostrado cuál es su fuerte. Así que 4-2 para Jesús Miguel y Antonio Patilla. Sacará Jesús. Patilla intentaba sorprender, casi se las hace a Juanma. Juanma ahí estuvo muy ligero, muy difícil a esa velocidad que va la bola, intentar esquivarla. Al fin y al cabo la esquivó y se le fuera. Gran golpeo ahí de Antonio. La respuesta de Dani había sido muy buena, pero Antonio respondió mejor. Sin que 15 iguales en el marcador. Sacará Jesús, segundo saque. Patilla sigue siendo Patilla la red, no deja duda, no duda ni una, y está haciendo mucho daño a estos chicos de Pedrera. Sigue y sigue y sigue Antonio Patilla, sigue, sigue y sigue la red haciendo de la suya. Y Patilla consigue su tercer punto consecutivo en la red. Espectáculo de Antonio Patilla, que le pone con un serio 5-2 en el marcador. Ojo cómo se le ha puesto el partido a estos chicos de Pedrera. A ver si Daniel y Juanma intenta hacer la machada que hicieron antes y consigue remontar este partido, que se le está poniendo muy cuesta arriba. Sacará Daniel Sánchez para intentar mantenerse aquí en el partido. Se va larga. Dani se tiene que tranquilizar. Todo el tenis te puede dar y te puede quitar mucho. Cuestión de segundo, tiene que tranquilizarse y volver a su juego. Lástima ese saque, que saquea la cinta. Se va al fondo Jesús, muy bien avisado a Antonio. Esta pareja de Jesús y Patilla están muy concentrados en este partido y demostrando que tiene mucho nivel. Ahí, lástima, se queda en la red. 40-0. 0-40, más bien dicho. Marcador. Se desespera Juanma. Primera bola que se queda en la red. Dani le había visto dentro. Irá por su segundo saque. Y se va fuera. Así que final del partido. 6-2 en el marcador. Podemos decir que no ha habido duda.
Bueno, pues vamos a empezar esta segunda semifinal, en la que la va a disputar Pony y Jesús de Pedrera, dos conocidos del tenis, dos personas que llevan mucho tiempo jugando al tenis. Quien no conozca, quien hable de tenis en Pedrera tiene que hablar de Pony y Jesús, pues, actual presidente del Club Tenis Pedrera, que no hay adjetivo para describir a esta persona. Ahora está peleadillo conmigo por de invicto un par de veces, pero gran persona, gran trabajador. Y enfrente tendrá a Iván y a Ángel, jugadores de Casariche, que ha hecho un gran torneo. A ver cómo se dará este partido, que van 40-0, está empezando como una moto esto de Pedrera. Este punto que parecía que estaba perdido, pero al final lo consiguen. Así que vamos 1-0. Vamos porque siempre me tira la sangre pedreña, pero hay que ser un poquito imparcial. Así que 1-0, favor de Pony de Jesús, que ha empezado con un 40-0. Muy buenos puntos de estos jugadores. Vaya golpeo de Manuel Pony, qué bueno es. Pásense y véanlo por aquí, porque es que esto, siempre que viene una masterclass, una nueva masterclass de tenis. Ahí se le queda la red, ahí Ángel se anticipó muy bien, no se lo esperaba Pony. 15 igual en el marcador. Sacará Iván. Jesús muy atento ahí en la red. Jesús muy concentrado. Se le ve muy concentrado la red. Jesús, que en la red está siendo uno de los mejores del campeonato. 15-30 a favor del conjunto de Pedrera. Y se ha tocado la cinta. Se va largo el primer saque. Ahí Jesús, muy listo, buscando un golpeo difícil para Ángel. 15-40 en el marcador. Este partido lo está encarrilando. Como hablábamos antes de Patilla de Jesús, este partido está encarrilando muy bien Pony y Jesús. Bueno, derecha que se va larga, 30-40 en el marcador, sacará Iván. Ahí se queda en la red ese golpeo de Jesús, 40 igual en el marcador. Y recordamos que hay bola de oro, así que no habrá ventaja. Así que quien gane este punto se llevará el juego. Sacará Iván. Primer saque que toca la red, así que tendrá de nuevo primer servicio. Iván se ha desesperado, él mismo lo ha dicho, tenía que haber seguido. Ha intentado sorprender a Jesús, pero Jesús defiende muy bien lo que es su zona. La ha defendido muy bien, así que 2-0 en el marcador para Jesús y Pony.
Ahora Iván y Ángel han jugado mejor, pero Suipone sigue muy concentrado y muy vivo en este partido. Bola que se va larga, 0-15 en el marcador. Iván, un jugador que juega muy bien en el fondo. Complicado hacerle punta por ahí. Se queda en la red, se revés. 15 iguales. Ahí Manuel, muy atento en la red, sin que 30-15 en marcador para Jesús y Pony. Primer saque se va largo de Jesús. Se queda a la red, 30 iguales. Ahora de Iván y Ángel que intenta meterse en el partido. Intenta animarse entre ellos. Mucha conversación ahí entre la pista. Muchos ánimos. Sobre todo cuando se te pone el partido en contra. Saque que se queda en la red. Ahí Jesús intenta sorprender, no sabemos si ha entrado, pero parece que Iván la ha dado por bueno. No sabemos muy bien si ha sido bueno o no, parece que sí. Así que 40-30. Nos quedaremos con el beneficio de la duda, pero creemos que sí. Vaya, de aquí se ha visto que ha entrado. Gran saque de Jesús. Y Manuel Arre muy fuerte, pero Iván lo defiende muy bien. Y Ángel, que le ataca. Gran mate de Ángel. 40 iguales. Ya hemos salido de la duda. 40 iguales. Y de nuevo, como llegamos antes, punto de oro. Ahí Jesús se le va al lateral de la pista, consigue de nuevo no, la primera ruptura del partido, una ruptura que la ha metido de lleno en el partido a Iván y a Ángel. Así que resultado en el marcador ahora mismo de dos juegos para Jesús y Manuel, un juego para Ángel y Iván, Iván, perdón. Hablando un poquito, resumiendo lo que ha sido el campeonato. Campeonato que ha subido de nivel, se ha notado mucho la subida de nivel, pero que al final, como siempre se suele decir, malamente hablado, al final casi siempre llegan los mismos, pero es que los mismos, si suben los demás niveles, ellos siguen subiendo de nivel. Y siempre vemos jugadores en la final, en las semifinales, como a Daniel Sánchez, a Iván o a Pony, jugadores que casi siempre suelen llegar lejos. Jesús Montaño también suele llegar muy lejos, pero es que el nivel que ha habido este año en el campeonato ha sido muy exigente y ya se está notando mucho en los juegos. Cuesta más trabajo jugar. Otro gran saque de Ángel, dos buenos saques, 30-0 para ellos, que se han venido arriba. Sagrán Ángel. Muy bien, ahí los jugadores Iván y Ángel. Ángel que, por lo que estamos viendo y por lo que yo he visto a lo largo del campeonato, gran sacador y lo está demostrando ahora. Me atrevería a decir que junto a Juanma son los dos mejores sacadores del campeonato. Ahí van. Ha intentado sorprender a Jesús y a Manuel, pero se le ha ido
La bola al lateral. 40-15 para ellos. Doble falta, el mar del comentarista. Antes digo que es de los mejores jugadores, hace doble falta, pero como siempre se suele decir, los buenos lanzadores de falta también suelen fallar falta, los buenos lanzadores de penalti también se fallan penalti, así que se puede permitir. Se va largo este saque de Ángel, ya por el segundo saque. Y Jesús le da con la caña en un momento que no se podía permitir eso, así que juego para Iván y Ángel. 2-2 en marcador. Han conseguido levantarse del mal inicio que hicieron. Sin que 2-2 para nadie. Empate, ¿eh? Empata la contienda, ¿eh? Así que sacará Manuel Pori. Se queda ahí en la red. Buena defensa ahí de Iván, porque la derecha de Manuel era muy buena, pero ahí Iván estuvo muy atento. Se han puesto muy agresivos estos jugadores que se ha dicho y se ha notado. Ahí, lástima, se la ha quedado en la red. Se había anticipado bien. Lástima esa. Esa anticipación ahí en la red porque la había hecho muy bien Iván. 15 iguales. Jesús atento ahí en la red. Muy buen punto de Jesús. Lo aplaude los aficionados. Gran punto ahí de Jesús. 30-15 en el marcador. Si Jesús está fino en la red y con Manuel en el fondo, ¿cómo lo hacemos este punto estos chicos? Se queda en la cinta, 40-15. Ahora Manuel ha sacado varios recursos de los suyos, de los que nos tiene acostumbrados. Ángel e Iván están muy concentrados en el partido y aquí este partido va a ser largo. Ahí le ha ayudado un poco, un pelín de fortuna para el conjunto de Manuel y Jesús, que muchas veces la cinta te puede perjudicar, pero en este caso parece que le ha ayudado. Jesús ha sacado un muy buen recurso. También difícil cuando tocas la cinta, tienes que cambiar literalmente, tienes que cambiar el golpeo, tienes que cambiar el gesto técnico, lo ha cambiado. Así que trae dos en el marcador para Manuel y Jesús. Ahí, Manuel. Sí, Manuel y Jesús. Jesús Montaño. Y ya vemos muchos mucho tocayos. Jesús Miguel y Jesús Montaño. Así que gran partido que nos está ofreciendo Manuel Morillo y Jesús Montaño, Iván y Ángel. Sacará Iván. Y Jesús que la manda literalmente fuera de la pista. Gran golpeo ahí en la red de Jesús. Ahí Jesús que la ha visto, literalmente lo ha visto perfecta. Le ha dicho hasta los compañeros, mira dónde la ha mandado, le ha mandado a los árboles. Sin que, por favor, y por ella, que nosotros estamos aquí liados. Se va larga esa de Iván, se ha ido por muy poquito, pero se ha ido.
Ahora Jesús y Manuel están intentando ser más agresivos. Ha subido también esa agresividad. 0-30 en el marcador. Ángel ahí que ha intentado sorprender, pero intentar sorprender después de esa derecha de Manuel es muy complicado. Saca Iván ahí Jesús, que tuvo que sacar un recurso porque es que el saque era muy bueno, iba pegado al cuerpo del adversario. Casi consigue sorprender. 15-40. Saque se va largo. Sacará Iván. Ahí a Manuel que se queda en la red. Él mismo se ha dado cuenta de que el revés no iba bien encaminado. 30-40. Estos chicos no tiran ni un punto. Iván y Ángel no tiran ni un juego. Y ahí siguen esforzándose para llevarse este juego. Primer saque que se va fuera. Se queda en la red de nuevo. Ahí Jesús se ha equivocado. Así que 40 iguales y nos vamos a un nuevo punto de oro. Punto de oro que puede ser muy importante en este partido. Recordamos que van 3-2 a favor de Manuel y Jesús. Primer saque, se queda la red de Iván. Irá por su segundo servicio. Se queda en la red. Ojo, los tres errores no forzados que le puede sufrir factura. Tres iguales en el marcador. Errores que ellos no suelen cometer, pero este tipo de campeonato, cuando hay tantos partidos, muchas veces las fuerzas no van como tienen que ir. Si bueno era el saque de Jesús, buena ha sido la respuesta de Iván y Ángel ahí en la red. 0-15, se le ve ahora al conjunto de Iván y Ángel muy metido en el partido. Jesús saca, parece que se ha ido larga. En el segundo saque. Se queda en la red. Ahora Iván y Ángel están más metidos en el partido. Manuel que intenta animar a Jesús, porque no lo había hecho mal ahí. Qué lástima sacar ahí esa bola en la red. 0-30 a favor de Iván y Ángel. Ahí Manuel, la red que se hace fuerte. Se pide disculpas porque el balón literalmente casi le da en la cara a Ángel. Así que 15-30 para ellos. Bola que se queda en la red. 30 iguales. Más igualado no puede estar este partido. 30 iguales en este juego y 3 iguales. Este juego puede ser muy importante a la hora de encaminar. Se va larga esa de Iván. 40-30 en el marcador. Punto de juego para Jesús y Manuel. Si consigue este punto de juego, se pondrá 4-3. Gran respuesta ahora de Ángel en el saque. Muy buena respuesta. El saque de Jesús era muy bueno, pero Ángel lo respondió mejor. Así que tenemos de nuevo otro punto de oro. No,
No sabemos lo que ha pasado ahí. Parece que no ha entrado el saque. Ahora no entraremos bien. No hemos visto bien lo que ha pasado ahí porque ha sacado de nuevo allí. Gran golpeo de Manuel. Sin que ahora no entraremos cómo va la cosa. Pues se pone 4-3 en el marcador. Parece que creía yo que era 40 iguales. No sé yo si a ser punto de oro pueden sacar en un lado o en otro. Sí que se ponen 4-3 en el marcador. A favor de Jesús y Manuel Pony. Partido igualado, ahora coge un respiro. Porque el partido está siendo muy bueno. Varios puntos que nos están regalando estos chicos. Tanto Ángel, Iván como Jesús y Manuel. 4-3 en el marcador, ahora sacará Ángel para intentar igualar el partido a 4 o que se le ponga cuesta arriba con un 5-3. Sacará Ángel. Primer saque que se queda en la red. Parece que ese segundo saque ha tocado la cinta de la red, por lo que hemos visto. Ahí Jesús estuvo muy atento y Ángel creo que se confió. Vio a Jesús que estaba muy estático, pero Jesús, que parece que está estático, te hace esas cositas en la red. Sin que tenemos en este partido un 0-15 en el marcador y un 4-3 a favor de Jesús Montaño y Manuel Murillo. Y tan el que ha tenido que ir por una bola que se ha salido fuera. Sacará el servicio Ángel. Lástima, y Jesús se paró un microsegundo y eso la ha sufrido, así que 15 igual en el marcador. Va a sacar Ángel. Con lo bueno que había sido el saque de Ángel, ¿cómo Manuel ha podido coger esa bola y hacer esa respuesta? Desespera mucho al rival. Y lo hemos visto a Ángel negando, diciendo cómo ha podido coger el saque con lo bien que había sacado. Se le va afuera, 15-40. Tendrá bola de ruptura Manuel y Jesús. Gran Ángel, bola, primera bola que se le va larga. Ya por el segundo saque. Ahí Iván estuvo muy atento. La hizo. Siempre en los dobles, lo más fácil cuando se mata es intentar buscar el hueco entre los dos. Y ahí Iván estuvo muy atento, muy listo para buscar ese hueco. 30-40 en el marcador. Se defiende con uñas y dientes Ángel e Iván. Manuel que ha metido el punto antes de tiempo. Ahí se ha equivocado, 40 iguales. Tengo que parar un poquito porque tengo que ir por la bola, había que yo cerca mía. Punto de oro. Primer saque que se va largo de Ángel.
Lástima, Manuel. Ahí Iván y Ángel. No se entendieron en ese punto. Manuel buscando el hueco que antes os comentaba. El hueco entre los dos compañeros. Ese hueco que siempre te crea esa duda. Así que punto a favor para Manuel y Jesús. 5 a 3. Tendrá saque Manuel. Ojo que puede encarrilar el partido y meterse en la final. Saque de gran saque de Manuel. Ahora sacará de nuevo Manuel. 15-0 en el marcador. Gran punto, lástima y Ángel. Lástima y el Ángel. Ahí Jesús se defendió con uñas y dientes en su zona de confort. 30-0. Parece que encarrila el partido ya Manuel y Jesús. Jesús en la red sigue siendo un fortín. Jesús en la red que sigue dando caña, ¿eh? Y ahora tiene tres bolas de partido Manuel y Jesús. 40-0 en el marcador y 5-3 para ellos. Tiene bola para llegar a la gran final. Sacará Manuel. Primer saque que toca la cinta, tendrá que repetir de nuevo el saque. Va a sacar de nuevo Manuel. Saque que se queda en la red. Tendrá de nuevo saque. Segundo saque, Manuel. Lástima, se va al pasillo y termina el partido. Final del partido. Ay, que me equivoco por ahí, sí. Final del partido, 5 a 3. Ay, 6 a 3, perdona, para Jesús y Manuel. Así que en breve veréis la gran final entre Antonio Patilla y Jesús Migueles frente a Jesús Montaño y Manuel Morillo Pony. Bueno, pues aquí estamos en la gran final. Final que la disputa Jesús Migueles y Antonio Patilla frente a Manuel Morillo y Jesús Montaño. ¿Y cómo ha empezado Manuel? Esta bola que viene para mí. Uy. 15 igual en el marcador. Va a sacar Jesús Migueles. De
derecha que se va larga de Jesús. 15-30 en el marcador. Sacará de nuevo Jesús. Parece que ha sido saque directo, sí. Sí, Jesús lo ha dado como buena. De aquí se ha visto que ha sido buena. Así que 30 iguales. Para diferenciarlo a Jesús, de casa dicha llamaré Miguel. Y a nuestro Jesús Montaño, pues lo llamaré Jesús. Va a sacar Migueles. Se equivoca. Ahí Antonio lo mira para atrás diciendo: tranquilízate que me va a dar la parda. 30-40 en el marcador. Saque se va largo. Saca de nuevo Jesús. Y de nuevo otro saque largo. Antonio Patilla que intenta consolar a su compañero. No pasa nada. Sabemos que Miguel es un jugador muy completo. Y se tiene que meter de nuevo en el partido. Así que 1-0. Primero, ruptura de saque de Jesús Montaño y Manuel Morillo Pony. 1-0 el marcador para ellos. Va a sacar Jesús el primer servicio de este equipo en esta gran final. Patilla está concentrado. Gran golpeo que ha hecho ahí Antonio Patilla. 0-15. Ahí Manuel intenta aconsejar a Jesús. Sacará Jesús Montaño. Ahí Patilla se ha anticipado. 15 iguales. Va a sacar de nuevo Jesús. Jesús que sigue muy metido en el partido. Después de este largo campeonato, va muy en forma. Primer saque se queda a la red. Ahí Patilla sigue concentrado, sigue jugando agresivo. Pues ahí fuera, 15-30. Favor de Migueles y Antonio Patilla. Muy bien, ahí Migueles. Gesto de rabia de Antonio Patillas. 15-40, muy bien aguantado y Jesús Miguel en la red. Sacará Jesús Montaño, primer golpe que se queda en la red. Le da en la caña, así que ruptura de nuevo. Tenemos otra segunda ruptura. Así que ponemos el empate en la contienda, 1-1. Este partido no es de sacadores. No he visto cámara con la retícula como la tuya. ¿Qué cámara tiene? Va a sacar Antonio Patilla. Primer saque se queda la red. Y segundo saque que se equivoca de nuevo Antonio Patilla. Tercer doble falta consecutiva. Pero es que Manuel Morillo Pony sigue dando masterclass de tenis. 0-30. Sáquese que es la red de Antonio Patilla. Se va al lateral.
0-40, ojo porque tienen 3 puntos de ruptura. Parece que podemos presenciar otra ruptura en el saque en esta gran final. Primer saque se queda en la red de Antonio. Y se va al lateral de la pista. Qué lástima. Ahí Antonio y Miguel intentan corregir pequeños detalles que están viendo que le está faltando a lo mejor. Yo estoy viendo desde aquí fuera se ve un partido más igualado de lo que a lo mejor estamos viendo dentro. Y sorprendente, nueva ruptura. Tres saques, tres rupturas. Sorprendente porque son tres jugadores que no son muy buenos sacadores, así que no ha, parece que es un partido no apto para sacadores. Y hay una nueva ruptura, así que 2-1 para Manuel Morillo y Jesús Montaño. Sacará Manuel. Primer saque se va largo de Manuel. Se queda en la red, gran respuesta ahí de Antonio. Antonio que tiene muchos recursos a la hora de jugar a esto del tenis. Tiene, lo mismo te puede jugar bien en el fondo que te juega muy bien en su fuerte, bajo mi punto de vista, que es la red. Ay, Jesús ha intentado sorprender, qué lástima. Porque le dio con la caña, como se suele decir. Primer saque de Pony que se va largo, 0-30 en el marcador. Lástima ahí Antonio Patilla, creo que se puso algo nervioso. Así que tenemos un 15-30 en el marcador. Va a sacar Manuel Morillo. Este juego puede ser muy importante. Gran saque ahora del Manuel Morillo. 30 igual a este juego. Ahí Antonio y Miguel intenta animarse. Va a sacar Manuel Morillo. Lástima y Antonio que se le ve, Antonio y a Miguel se le ven algo nervioso. No están deleitando con el tenis que nos tiene acostumbrados. Qué lástima. Pero es que Manuel Morillo tiene muchas tablas. Manuel y Morillo y Jesús Montaño tienen muchas tablas y puntos de juego. De nuevo Manuel nos sorprende ahí. Antonio intentó anticiparse, pero es muy difícil levantar ese revés cortado. Así que tenemos al primer sacador que gana su servicio. Servicio para Manuel y Jesús. 3-1 el marcador. Ahí Patilla se ha venido arriba. Un buen servicio ahí la red. ...15-0... Se equivoca ahí Antonio. Jesús la anima. Jesús Miguel la anima. 15 igual en el marcador. Buen servicio ahora.
trata de estar claro. Patilla que la va a mandar casi y la manda a la otra casa. Bueno, saca ahora de Jesús Miguel, ahora sí está sacando como él suele sacar, así que 40-15 para ello. Se va larga, 40-30, ese desafío entre Jesús y... Primer saque de Jesús Miguel, que se va largo, ya por su segundo saque. Jesús sorprende, ve la puerta abierta, la afición la anima, vaya golpeo de Jesús, ahora mismo se lleva el golpeo de la final. Ha sorprendido y en un momento complicado, en un momento donde solamente se la juegan personas con el carácter como tiene Jesús Montaño. Sí, 40 iguales, bola de oro. Primer saque de Jesús Miguel que se va largo. Vamos por el segundo. Ahí Jesús Montaño, Jesús Miguel que se cabrea. Jesús Miguel se cabrea porque es que no había hecho desmérito para perder ese punto. Pero es que Jesús Montaño y Manuel Morillo están jugando a un nivel soberbio. Sobre todo cuando consiguen que Jesús Montaño se encuentre cómodo en la red y Manuel juegue en el fondo. Es muy difícil ganarle un punto a estos chicos. 4-1, si no mal recuerdo, sí, 4-1 en el marcador. Partido que los tiene cuesta arriba los chicos de Casariche y muy cuesta abajo si intenta mantener su nivel Jesús y Manuel. Ahí Jesús Miguel que ha dicho, esto todavía no está terminado. Queda muchos puntos por jugar. 0-15. Más acá Jesús Montaño. Todavía sigue la racha de ruptura, menos Manuel Morillo. Todos han perdido su saque. Ahí Antonio Patilla que se equivoca. Creo que Antonio Patilla ahora mismo está intentando esto que hablaba antes. De que cuando se juega a intentar hacer el punto más directo, suele pasar este tipo de cosas. Suele venir una racha de puntos buenos, puede venir una racha de desesperación, como está pasando ahora en el conjunto de Antonio Patilla y Jesús Miguel. Ahí buen mate, como suele decir, buen golpeo ahí de Jesús Miguel. Buena volea, no me salía la palabra, ahora sí me ha salido. Buena volea de Jesús Miguel para poner 15-30 en el marcador. Jesús Miguel y Antonio Patilla hablando, intentando levantar el partido. Saque que se queda en la red de Jesús. Vamos por el segundo. Muy bien, ahí Antonio Patilla, 15-40. Yo quiero intentar, como sea, ganar este juego para que no se me vaya en el partido. 15-40 en el marcador. ¿Cómo han ganado ese punto Jesús y Manuel Morillo? Este resumen de lo que está haciendo su torneo. Están dejando el alma en cada punto. No hay un punto perdido. Un punto que parecía que estaba perdido. Ahí están los dos luchando. Jesús ahí en el fondo como lo ha conseguido. Y Manuel ahí. Muy bien este punto de los dos. Madre mía, Jesús Montaño.
De nuevo saca esa derecha. Madre mía, como le están diciendo ahora sus compañeros, vaya el presi. Vaya el presi, porque es que ha conseguido de nuevo levantar la situación de 15-40. Saque se queda en la red de Jesús y Manuel. Se queda en la red. Patilla que se desespera porque es que esto está siendo una lucha de jabato, que se le ha levantado 2-15-40, le ha levantado Manuel Morillo y Jesús Montaño. Impresionante. Cuando ven que se puede tirar un juego, ellos dicen no, esto aquí no pasa. Esto pasará en otro lado, aquí no. Y aquí Manuel y Jesús están demostrando lo que son dos luchadores, grandes luchadores de juego, como se llama el tenis. Y ahora Miguel y Patilla, que están hablando, y no van a tirar la toalla, seguro que no la van a tirar. Sacará Antonio. Derecha que se queda en la cinta de Manuel Morillo. Sacará de nuevo Antonio Patillas. Consigue dos muy buenos puntos, rápido. Jesús Miguel y Antonio Patilla. Saque que toca la cinta. Debe sacar el nuevo primer servicio. Ahí se equivoca Jesús, 40-0. Miguel y Patilla, como yo decía, no van a tirar la toalla. Y ahí lo estáis viendo, cuando peor se veía la cosa, cuando estaban desesperados, cuando sorprendentemente jugadores tan tranquilos como ellos volaban las raquetas, ellos han conseguido levantar y ahora ponerse 40-0 con tres bolas de... con tres bolas de juego para intentar recortar diferencia entre Manuel y Jesús. He intentado sorprender. Antonio Patilla ha intentado sorprender. 40-15 a favor de Antonio Patilla y de Jesús Miguel. Va a sacar Antonio Patilla. Se va al lateral, se va a la otra zona de saque. Sacará de nuevo Antonio Patilla. Ojo, 40-30, se acerca de nuevo a la zona peligrosa. Va a sacar Antonio Patilla. De nuevo tendrá otra oportunidad para llevarse este juego. Hay Jesús que habla con él. Intenta decir, vamos, esto tiene que ser nuestro. Este juego sí. Va a sacar Antonio Patillas. Y ahora sí, muy bien Jesús Miguel. Ahí en la red. Gran punto de Jesús Miguel para poner el 5-2 en marcador. Ahora mismo hay mucha comunicación entre Jesús y Antonio, porque a ellos no lo van a dar por perdido. Sabemos de lo que son capaces, son los actuales campeones de momento. Todavía están jugando este partido. Hasta que no termine el partido son los actuales campeones. Y ahí están, intentando animarse, pero es que el nivel que están mostrando Manuel Morillo y Jesús Montaño es muy alto. Y muy difícil que se les pueda escapar, pero en esto del tenis todavía no está nada dicho. 5-2 en marcador para Manuel y Jesús Montaño. Manuel que sigue deleitándonos con ese tipo de golpeo. Y a pesar de... digamos el gesto que hizo Jesús, que se equivocó, Manuel estuvo atento por detrás sin que
Así que ahora va a sacar de nuevo Manuel Morillo. Va a sacar Manuel Morillo, se le va larga. Chori, este año salimos, la Candelaria es el principio del todo. Este año salimos. Uriquita sale este año a las 2 de la mañana. Va a sacar Manuel Morillo después de que varios aficionados hayan venido aquí a saludarme, digamos. Va a sacar Manuel Morillo. Para afuera, Kills igual en este juego. Lástima esa derecha, parecía que iba a entrar, pero se queda en la cinta, se desespera Antonio porque había hecho bien el gesto técnico. Es lo que está diciendo él, lo ha hecho, parece que lo ha hecho bien. Desde aquí fuera se ha visto que lo ha hecho bien, ellos mismos están diciendo que no, pero... Se ha visto hecho un buen gesto técnico, así que 30-15 a favor de Manuel y Jesús Montaño. Y Jesús, gran mate ahora de Jesús. Y tienen dos bolas de campeonato, 40-15. Parece que está decidido, pero todavía queda mucho, ¿eh? Hasta que no meta el punto, no termina el partido. Va a sacar Manuel Morillo. Lástima que se vaya esa bola. Final del partido. Ahora sí podemos decir que los campeones... son Manuel Morillo y Jesús Montaño. Enhorabuena para ellos. Pues estamos aquí con uno de los dos campeones, con Manuel. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el campeonato? Pues muy bien, la verdad que el campeonato ha estado genial y siempre que sea, atrae gente de fuera y seguir promocionando el tenis, pues eso es estupendo. Hay que darle salida a este deporte. Desde aquí te damos la enhorabuena, gran campeonato que has hecho junto a tu compañero Jesús Montaño. Sí, muchas gracias, hombre. Al final la veteranía del tenis se ha impuesto ante los actuales campeones de Casariche, que eran unos rivales difíciles y los favoritos. Al final nos ha salido un partido bueno y nos hemos llevado la victoria. Pues sí, porque al fin y al cabo habéis levantado 2-15-40, que parecía que se iba a ir esos puntos, pero ustedes dos habéis sacado esa garra que tenéis. Sí, al final hemos tenido suerte, hemos sacado bien y bueno, un par de fallillos ahí que han tenido ellos y al final han caído en el punto de oro, ha caído de nuestra parte, así que qué bien. Sí, que eso es una de las cosas que te dan el punto de oro, te puede quitar y te puede dar a la vez. Exactamente, eso es lo que tiene, es la cara y la cruz de la moneda. Pero bueno, esta vez ha estado en nuestra parte, así que contento. Pues desde aquí quiero aprovechar para promocionar un poco lo que es el tenis. Bueno, siempre animando a la gente, pues eso, que se anima a descubrir este deporte que, bueno, que antes era más minoritario, pero se va haciendo eco entre el deporte y que se anima a practicarlo, por lo menos que se anime. Y ya a raíz de ahí que ya vamos viendo, pero por lo menos que se animen y se acerquen a la pista de tenis a practicarlo. Bueno, pues terminamos esta tercera edición de la nocturna de aquí de Pedrera. En primer momento agradecer a todos los participantes que han venido de otros pueblos y muchas parejas de aquí de Pedrera. También agradecer a la Peña Flamenca que nos ha ayudado muchísimo y a muchos colaboradores, también a Librería Sánchez. Y bueno, vamos a hacer la entrega de trofeos en una final que ha sido muy bonita, muy apasionante, con Patilla y Miguel de Casariche, que venían a intentar llevarse otra vez el título que se llevaron el año pasado y han jugado la final contra Jesús Montaño y Manuel Morillo de Pedrera. Se la han llevado Manuel Morillo y su Montaño en la final, han ganado a ellos, así que nada, vamos a hacer la entrega de trofeo. Segundo clasificado, nuestro amigo de Casariche, Antonio Villar y Jesús Miguel. Un aplauso para ellos. Bravo.
campeones este año. Y este año la nocturna se queda en Pedrera. Jesús Montaño y Manuel Morillo. ¡Vamos, la pasión!